1:30 de la tarde. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Cádiz Contigo. Tras un domingo de Ramos espléndido y maravilloso, pero atípico, señoras y señores, con mucho sentimiento, con mucha devoción y con las iglesias llenas de cofrades y de las personas que amamos la Semana Santa. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Hoy arrancamos el Lunes Santo, también maravilloso, aunque ha amanecido nublado, un poco con calma chicha, ¿no? Un Lunes Santo rarillo que también tenemos, pero que seguro que esa plaza de San Francisco, esa Alameda o ese barrio de la Viña va a estar lleno de gente con las devociones a esos Cristos y a esas vírgenes de nuestra alma y de nuestras devociones. Bueno, pues así arrancamos este Lunes Santo, que por cierto es 29 de marzo de 2021. ¿A qué no saben ustedes el día que estamos celebrando? El Día Mundial del Piano. ¡Ay, qué bonita la música, qué bonita Cádiz y qué grande nuestros pedazos de artista! Desde que empezó, señoras y señores, este año 2021 hasta hoy, han pasado 88 días. Quédense con esa cifra. 29 de marzo es el día 88 del año, un número simbólico, porque representa la cantidad de teclas que tiene este hermosísimo instrumento y cuya celebración tiene lugar cada 29 de marzo. Vamos a hacer un poquito de historia. Esta fue una iniciativa de un pianista alemán llamado Neil Franz. Sobre este instrumento majestuoso e imponente como es el piano. Un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles y miles de años, pero que a partir del siglo XVIII fue desarrollado tal y como lo conocemos hoy en día. Y esto fue gracias a Bartolomeo Cristofori, un músico italiano que se dedicó a la construcción de instrumentos musicales. Fue el inventor del fortepiano, predecesor del piano moderno. Antes de que existiera el piano ya se habían inventado muchísimos instrumentos de cuerda, como por ejemplo, vamos a recordar algunos de ellos, la cítara, el monocordio, la zánfona, el escaque, hasta llegar al clavicordio, el cual tiene un grandioso parecido al piano contemporáneo. Este día resulta muy, pero que muy especial, sobre todo para aquellos que somos amantes de la música, y es la ocasión ideal para seguir disfrutando de uno de los instrumentos musicales más versátiles de la historia, como es el mágico piano. A pesar de que hoy el mundo atraviesa una situación muy difícil debido a lo que ya ustedes saben como es la pandemia, no está de más que los artistas, que los músicos, que los compositores de todo el mundo nos sigan deleitando con sus magistrales piezas y composiciones. Y aunque por ahora no sea posible asistir, dicho sea de paso, a las salas de concierto como era costumbre, se puede organizar eventos al aire libre para no dejar pasar una fecha tan emblemática. Y fíjense, señoras y señores, lo acabamos de ver, y si a nuestra realizadora no le importa volverla a poner, yo se lo agradecería. Fíjense ustedes el regalo tan grande que nos dio la vida y que nos dio este imponente músico este pasado Viernes de Dolores. Todas las personas que iban caminando por el paseo marítimo de Cádiz, a la altura de la playa de Santa María del Mar, tuvimos la gran suerte, el gran privilegio de encontrarnos con este pedazo de pianista y también compositor, como es Hammond Leslie. Ese es su nombre artístico, aunque el verdadero es José Ramón García. Se hace llamar el pianista callejero. Escuchémosle. Pianista callejero, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás, Manoli y equipo? Eres mágico, ¿eh?
Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Feliz día y qué regalo más grande nos haces cada vez que nos encontramos contigo. ¿Quién eres, Hammond? Hammond Leslie, cuéntanos. Pues mira, yo soy un músico, como me considero, de tercera regional. Un músico de la calle, sencillo, pero enamorado de lo que hago y bueno, y mi vida gira en torno a la música todo el día, ¿no? Entonces, bueno, pues desde hace unos 4 años voy tocando la calle y este año con la pandemia pues me he armado de valor y aún lo he hecho más veces, ¿no? Más veces, más días, porque consideraba que era mi forma de colaborar con la sociedad, aportando cierta paz y cierto romanticismo a la calle y por lo menos intentar que en una horita pues alguien se olvide de tantos problemas. Te recorre toda nuestra provincia entera tocando ese fiel amigo y mágico amigo como es el piano. Toca y toca cada día, como decías, una hora entera. ¿Cómo ha sido para ti este año de pandemia, Jamón? Cuéntanos. Pues mira, la primera semana, pues lo pasé muy mal, como todo el mundo, no asimilaba este golpe, ¿no? Y este shock, ¿no? Algo. Después, pues, un músico callejero, un músico, tú lo encierras en un sitio y se te sube por las paredes, ¿no? Lo llevé muy mal el encierro, pero a la semana dije, vamos a sacar algo positivo de esto, tiene que haber algo bueno, seguro. Muy bien. Y entonces empecé a buscarlo y lo encontré en el deporte y en el piano. Me puse a repasar canciones, a mejorar lo que yo tenía un poco, ¿no? Y en fin, a esperar a ver qué pasaba. Apagué la tele, eso sí, la noticia no me hacía nada bien. Me enteraba de cosas, pero no estaba enganchado al televisor como al principio, A saber todos los datos de lo que estaba ocurriendo, ¿no? No quería saberlo. ¿no? Sí, Quería saberlo, no, pero no solamente tan. si. Claro, si es algo importante te vas a enterar. Pero lo que era el día de la marmota, o sea, volví al mismo día, entonces eso para mí, a mí personalmente no me di cuenta que me afectaba negativamente. Oye, ¿de dónde eres? Como dirían los no me pise que llevo chancla, ¿de quién eres? ¿De dónde eres? ¿Tú de quién eres? Pues mira, yo me considero gaditano Sí. porque me muevo por la provincia de Cádiz, nací en San Fernando. Me crié en Puerto Real y ahora actualmente hace 14 años vivo en la campiña de Jerez, entre Jerez y ¡Hala! Medina, perdido en la campiña, ¿no? ¿Y quién te En enseñó a tierra de tocar? nadie. Bueno, tierra de nadie, tierra maravillosa, sea cual sea el punto maravilloso de la provincia de Cádiz, ¿no? Que no tiene desperdicio ninguno. Jamón, Nada. ¿dónde aprendiste a tocar el piano? Cuéntame. Pues mira, yo empecé muy tarde. Yo descubrí este instrumento a los 16 años. Mi padre era una persona muy humilde y no podíamos comprar un instrumento así, ¿no? Tan caro y en aquella época, te hablo hace muchos años. Entonces, pues aprendí solo. Soy Aprendiste autodidacta. solo. Sí, era mucha más ¿cómo te digo? El interés por el instrumento y por conseguirlo, ¿no? Que la facultad que tenía como músico, porque hay unas cosas que tú no, yo en aquella época no entendía y ahora sí que entiendo, pero bueno. Disfrutando de esos momentos, de esos placeres que solamente da la música, ¿no? Y el teclado, de lo que estamos Sí. celebrando hoy, ¿no? El piano, ¿no? 88 días, Sí. 88 teclas que hacen vibrar, que hacen sentir, que hacen llorar y que hacen reír, ¿verdad? Juega con todos los sentimientos. Sí. Yo hoy no tengo mucho Cierto. tiempo, te lo dije, tenía muy pocos minutos para dedicártelo a ti, pero vamos a quedar otro día para profundizar en tu historia, ¿vale? Y hablar de esa Vale. plataforma tan maravillosa que habéis creado un amigo tuyo, Antonio Sánchez, y tú. Pero si quieres, Sí. puedes dar la página en la que podemos meternos de esa plataforma para ya Sí. empezar a indagar y ver qué es lo que hacéis. Es una plataforma de música chill out, de piano chill out, Sí. canciones originales. Para relajarnos, se llama Music for You, música para Music ti, para ti. ¿eh? Música para ti, Music for You.
Es gratuita, es gratis, no hay que pagar nada. Pues estupendo, nos vamos a meter y ya vamos a quedar para tocar el tema más, El pianista, ponéis el pianista callejero y te sale en todo. Spotify y ahí sale también, sí. Además, yo aparte, volveré a la... Dime, dime. Sí, perdona. No, que no, volveré a las calles cuanto el tiempo mejor lo permita. Hoy hace mucho viento y salimos volando. Pues, Hammond, es un placer tenerte con nosotros, disfrutarte. Eres maravilloso, pero maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias. El regalo muchas que gracias. Nos hace cada vez que te encontramos. Y también hay que decir que, aparte de estas versiones tan maravillosas que haces, también compones canciones también tremendas. Pero tremendas, tremendas. Gracias y mucho éxito. Gracias, muchas. Hasta siempre. Muchas gracias por tu tiempo. Adiós, no, adiós. Por el tuyo, hasta siempre. Bueno, pues señoras y señores, emocionante ver a estos pedazos de artistas, a esta gente de nuestra tierra dándolo todo en la calle, ¿no? Por la música, por el arte y por todos nosotros. Bueno, y a partir de este momento vamos a intentar concienciar sobre una enfermedad muy, pero que muy grave. Hablamos de una de esas dañinas enfermedades raras que le está quitando la vida poquito a poquito a tantas y tantas personas, sin saber ni cómo ni por qué, porque no se sabe todavía nada de ella ni existe ese tratamiento, esa cura, ¿no? Para que sean menos los males, ¿no? O para terminarlo de curar. Tenemos con nosotros aquí en los estudios a nuestra querida amiga María Querol Sahagún. Muy buenos días, sí, buenos bienvenida. Días. Muchas gracias. Una bienvenida. Mujer de 52 años, gaditana, ella fue profesora del Colegio de las Esclavas. Ella es filósofa, sí. Y nos va a contar su historia, pero también tenemos que darle la bienvenida. A mí me gustaría que lo presentaras tú, María, ¿qué te parece? A Carles. ¿A quién tenemos en Roma? Carles Sánchez, que es investigador de la distrofia muscular de cintura por déficit de sarcoglanopatía. Uh-huh. Él es precisamente investigador, él es afectado y ya te lo dirá él, afectado y precisamente quiere intentar, él investiga la enfermedad para ayudar, está muy metido en la farmacéutica para intentar conseguir la cura. La cura. La... Carles Sánchez, desde Roma, muy buenos días. Buenos días Manol y buenos días a todos. Bienvenido, ¿cómo se está en Roma? ¿Cómo está la pandemia en este momento en Italia, en Roma? Pues mira, aquí la cosa está un poco complicadilla, en el sentido de que aquí estamos yendo por colores y ahora estamos en un momento en que nos pilla con bastantes casos. Estamos todos un poco cerrados. Pues cuidaros mucho, la mascarilla no quitarosla, poneros unas cuantas y por favor el hidroalcohol, a cada momento, sí. Que os queremos ver por aquí en cuanto pase todo. Carles, tú eres una persona que también está infectada y que precisamente te fuiste a Roma, a la Universidad Sapienza, la Sapienza, para investigar, para buscar esa cura, ¿no? Que dé con ese tratamiento para curar a tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿verdad? Sí, mira, como decía María, nosotros estamos afectados de una enfermedad que se llama sarcoglicanopatía. Uh-huh. Y es una enfermedad muscular que son enfermedades que son consideradas raras. Sí. Raras porque afectan a muy poca gente. Entonces, en estas enfermedades el problema que tenemos es que el músculo, en vez de crecer, cuando te vas desarrollando, el músculo tiene un problema de mutación en la célula del músculo, entonces esa célula se va destruyendo, en vez de crecer, se destruye. Lo que nosotros vemos es que perdemos fuerza, perdemos la capacidad de movimiento y a la larga se nos afecta también a los pulmones y los músculos y compromete muy la... nuestro día a día, ¿no? Pues, y en eso estamos, en buscar a investigar, porque no hay ninguna cura, no hay ningún tratamiento, vaya. ¿Cuándo te empezó a afectar a ti, Carles? Mira, a mí me empezó más o menos a la puerta. Cuando tenía que crecer en la infancia, en estos casos, la sarcoglicanopatía o muchas de esas enfermedades neuromusculares son un poco heterogéneas, que les afecta
muy de pequeñitos, sí. Y hay gente que se aplica un poco más de grandes. Uh-huh. Normalmente, hacia los 20 años ya todo el mundo empieza a tener los síntomas, ¿eh? Uh-huh. Entonces, a mí me afectó cuando empecé a hacer el cambio de niño a hombre. Hacia los 11 años, así, empecé a ir más lento en clase, en gimnasia, empecé a tener problemas en las escaleras, muchas caídas y, bueno, un poco todas las problemáticas que derivaban de esto. Claro, María, ¿y a ti también con 10, 11 años también, igual que Carles? Sí, a mí con 10, cuando me empecé a desarrollar. Yo y lo pasé, que parece, los síntomas parece que el niño es flojo, que la niña es floja, que, exacto, que se cae a cada momento. Eso, ¿no? Como al principio dicen que torpe es, torpecita, o incluso tiene problemas de visión porque no ve bien y se cae mucho. Y sin embargo, con 10, 11 años lo que empieza es como hay una hipertrofia de la pantorrilla. Y eso, por ejemplo, es un síntoma clave. Se lo pone el gemelo muy, muy gordito y empezamos ya como con caídas más frecuentes. ¿Y os llevaba el médico, tus padres al médico? Mis padres, además, como eran militares, hemos vivido en Canarias, aquí en Cádiz, en San Fernando, en Madrid, nos han ido llevando todos los sitios, todos los médicos. Pero nos llevaban a traumatólogos, que ese es un problema que hoy en día se tiende a estar un poquito más solucionado. Ya está la cosa y se sabe que es un neurólogo el que lo lleva y ya se hace un diagnóstico a base de una biopsia, pero en ese momento no. Entonces veían que te caías, veían que te hacían la radiografía, decían, bueno, no tiene nada de hueso, pues flojía, pues ¿qué se le va a hacer? Y ya mis hermanos, por ejemplo, o mi hermano Fernando, por lo mejor andaba en más de puntilla que yo, pero sin embargo ahora él anda en la calle todavía sin silla de rueda y yo sí, o sea que... Porque a ti te produjo estar en una silla de rueda una caída que tuviste, ¿no? Exacto, es que las caídas hay un momento ya en que te hacen un daño que ya empieza a ser irreparable. Y lo malo es que los pequeños escaloncitos que uno va bajando... ya llega un momento en que es un escalón excesivamente grande. Uh-huh. La pandemia nos ha venido fatal a las personas que tenemos distrofia muscular y cintura. Porque el 91% no habéis podido tener tratamiento ni a rehabilitación ni nada de nada. Yo he estado sin a mí en clínica Sinapsis, me da Chari Dorado, me da una fisioterapia, terapeuta me da dos veces en semana y durante meses estuve sin ella. Entonces, claro, el estar en casa, el estar parada, cuando he ido a salir otra vez un poquito más a la calle, no has podido. Ya no he podido bien. Ya, entonces empieza como todo, es como una bola que se va haciendo. ¿Y cuántos años tardas desde los 10 u 11 años que ven que es una niña floja, porque se cae, porque anda? ¿Cuándo averiguáis que lo que tenéis no es que sea floja la niña o el niño, sino que tenéis una enfermedad rara? ¿Cuántos años transcurren? Pues a mí hasta los 29 años. 18 años. No me dan el no me hacen una biopsia en Sevilla. Uh-huh. Y entonces ya se le pone nombre y apellido. Es una distrofia muscular de cintura. La mía se le llama 2D, la de Carles es 2C. Porque hay varios tipos de distrofia de cintura. Uh-huh. Y cada uno tenemos cosas en común, ¿no? unas síntomas en común y luego hay un poquito más de... cada uno tiene su no me sale la palabra ahora, ¿no? Particularidades. Exacto. Carles. Carles, ¿también tardaron tanto contigo para saber de qué se trataba todos esos síntomas que estabas teniendo desde tan pequeño? ¿También tardaron 18 años? No, 18 años no, pero tenemos que saber una cosa, ¿no? Que todo esto ha cambiado un poco porque, como decía María, en los años 90, que es cuando yo también fui diagnosticado, el conocimiento que se tenía sobre el músculo era bastante menor de lo que se tiene ahora. La ciencia está avanzando muy rápido, muy rápido. No tanto rápido como nos gustaría a veces como pacientes, pero a nivel científico y de avances y de progresos es bastante importante. Entonces, yo también al inicio fui a un traumatólogo porque pensaban que a lo mejor con unas plantillas, ¿no? Lo típico, corregían un poco el pie y también así se podía solucionar la historia. Al final se vio que no,
¿no? Y en mi caso, también tengo un hermano que es mayor que yo, y él fue el que primero se le notaron los síntomas, entonces él fue el que hizo todo el recorrido grande. Fue al traumatólogo, fue al neurólogo, fue a varios doctores y al final con este. Claro, y porque con la biopsia, todo el mundo piensa que son los huesos, pero lo que son los músculos. Exacto. En tu caso era tú y tu hermano y en tu casa tú y tu hermano también. Sí. ¿Esto es herencia? ¿Esto qué es lo que es? ¿De dónde viene? ¿Por qué esta enfermedad? Sí, estas son las enfermedades son hereditarias. Son dos personas que tienen el gen portador. Uh-huh. O sea, son portadores del gen de la distrofia muscular, pero ellos no lo padecen. Entonces, en cada embarazo de dos personas que tengan distrofia muscular de cintura, el gen de distrofia muscular de cintura, de la unión de esas dos personas, cada vez que tiene un embarazo hay el 25% de posibilidades. Mi hermana mayor que está aquí no coge ese 25%, puede ser portadora o nada. Uh-huh. Y sin embargo, los dos hermanos mayores no, ya Fernando y yo, pues sí. De ese 25%, bueno, pues tuvimos la mala o buena suerte, depende de cómo se mire o lo que Dios quiera, pero tuvimos cogimos el gen. El gen. A mis hijos le haré el día de mañana, cuando se vayan a casar, la prueba, ¿no? Y vayan a tener, aunque ellos no tengan la distrofia muscular, porque es recesiva, quiere decir que no se hereda, uh-huh, no lo van a padecer, sí pueden ser portadores. Entonces, llegado el momento, pues, ¿y cómo se puede evitar que ellos no lo transmitan a los futuros hijos e hijas que tengan? Primero con las pruebas para ver si son portadores o no, y luego, hombre, la genética, ahí entraríamos en un tema de la ética de embriones. Se ha hecho con embriones quitándole el gen malo, pero luego eso lleva un fondo de una, ¿sabes? De valores, de unos valores, de bueno, de ¿y qué se hace con ese embrión luego? En fin, eso es un tema, Carles, más sensible. Hace falta mucho dinero para que los científicos en todos los laboratorios de España y del mundo entero sigan investigando. Creo que hay una farmacéutica en los Estados Unidos que está dando con un posible tratamiento. Cuéntanos un poco. Sí, mira, hay una farmacéutica, lo más avanzado que tenemos ahora en tratamiento es un tratamiento que se llama de terapia génica. Uh-huh. Y bueno, eso consiste en, bueno, ahora todos hablamos de virus y del virus que son malos y todo eso, ¿no? Y todos los problemas que nos están acarreando, pero en este caso se trataría de coger un virus, le vacías el contenido que tiene y dentro del virus le metes el gen correcto. O sea, nosotros tenemos un gen que es defectuoso, le sacarías su contenido y le meterías el gen correcto. Entonces, este virus lo que tendría que hacer es que tú lo produces en grandes cantidades, lo inyectas en el cuerpo y el virus hace lo que mejor sabe hacer, es infectar. Entonces, él infecta todas las células de nuestro cuerpo, entra y dejas el contenido que lleva en ese momento. Y como ya no es el suyo, es el gen correcto, te pasa la copia esta correcta a todo tu cuerpo. A partir de aquí, siempre has estado con el problema de que no se puede hacer la proteína porque te faltaba el gen. A partir de ese momento lo empiezas a producir. Entonces, esto sería una posibilidad que están ahora haciendo en tratamiento, en ensayos clínicos. Ah, los ensayos estamos ahora. ¿Y como sí, cuánto tiempo crees, piensa, que falta para tener que se haya una realidad y para poderlo inyectar en todas las personas y curarse ya para siempre? Claro, esto siempre es la pregunta del millón. Mira, si, bueno, normalmente se hacen tres perspectivas, ¿no? Y normalmente dicen, bueno, pues a lo mejor en 5 o 7 años puede estar. Lo que pasa en ciencia, siempre salen imprevistos. Por ejemplo, el COVID es un imprevisto. No tiene nada que ver con la ciencia, pero sí que tiene que ver con el mundo, ¿no? Todo se para, la investigación se para un poco más, los recursos se paran para esto. Entonces, esto con retrasos. Después, hay otro problema muy grande, es que cuando trabajamos con virus, uno de los problemas es que
a veces cuando te meten el virus, tú tienes anticuerpos contra este virus. Entonces, el virus entra, tu cuerpo lo elimina. Eso es otro problema muy importante a tener en cuenta y que puede retratar este tipo de investigación. De toda manera, se ha estado probando ya en 6 chavales en Estados Unidos, en 6 personas, y por el momento ha ido bastante bien. O sea, el gen ha entrado, el gen se ha podido expresar, ha podido hacer el trabajo, y estos niños han parado lo que podría ser el avance de la enfermedad. ¡Qué alegría! Y qué alegría, y sí. Esos son muy buenos resultados. ¡Qué alegría! Ya no se hayan mejorado, pero todo que pare, para nosotros ya es un gran resultado. Porque nuestras enfermedades, recordemos, enfermedades neurodegenerativas, siempre vamos un poco perdiendo fuerza y perdiendo músculo. Carles, ya se nos ha ido prácticamente el tiempo, pero lo más resumidamente posible me gustaría que me dijera la asociación Proyecto Alfa, un nombre tan bonito como este, ¿no? ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo? ¿Cuáles son los más inmediatos? Mira, pues nosotros en la asociación Proyecto Alfa lo que queremos es, uno, dar a conocer la enfermedad, porque uno de los problemas que tenemos es como que la gente, a veces hasta los propios doctores, cuando vas al médico especialista así, no sabe de la enfermedad. Al ser tan rara, muchas veces no saben nada de qué se trata. Claro. Queremos hacer sensibilización. Después, también a corto plazo, queremos implementar un programa de fisioterapia. Queremos luchar por el derecho de la fisioterapia porque, no teniendo a tratamiento, la fisioterapia es la única cosa que nos ayuda a conservar el músculo. Entonces, estamos un poco a trabajar. Y me imagino, Carles, cogerlo a tiempo, que es lo que nos sucedió con nuestra amiga María, ¿no? Que tardaron 18 años en saber que tenía esta enfermedad rara, ¿no? Contra más pronto sepan qué es lo que tiene y actúen con ella, es mucho mejor, porque sí. Imagino que se ralentiza un poco, ¿no? Los síntomas, la debilidad, y las debilidades, ¿no? Que pueda tener en el futuro. Claro, claro, claro. Al final, cuando antes lo sabes, antes te metes a otras cosas para prevenirlo, ¿no? Mientras piensas que son caídas, que es un niño torpe, que es un grueso, pues a lo mejor le das más caña al cuerpo. Venga, espabila, espabila. Pero claro, eso no es una manera de tratar enfermedades, porque cuando más caña le das, más degeneran, más se destruye el músculo. Entonces, saberlo y tener ya un diagnóstico te ayuda mucho a nivel de calma, de lo que sabes lo que tienes que hacer. Pues Carles, un abrazo muy fuerte ahí a esa Universidad Romana La Sapienza en Italia. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y a seguir investigando para dar con esa cura. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Carles. Hasta siempre. Gracias. Bueno, María, ¿cómo se os puede ayudar? Pues mira, en Proyecto Alfa tiene también un poquito como objetivo el que haya un registro de afectados, porque cuanto mayor número de afectados seamos para presentárselo a una farmacéutica, más fuerza tenemos, porque eso es así, es cuestión de dinero. Y luego, si os podéis meter en proyectoalfa.org o bien en Instagram, arroba proyecto alfa guión bajo. Repítelo. Sí, pues mira, www.proyectoalfa.org, uh-huh. Esa es la página web. Y luego en Instagram, arroba proyecto alfa guión bajo. Perfecto. Entonces ahí, además de ver un poco qué es la distrofia muscular, qué tipo de ayudas se pueden hacer, tanto económica como bueno, pues. Ayuda para nosotros de todo tipo, para la farmacéutica. Pues y si supongo. Alguien tiene algún síntoma que se vea reflejado y no sepa bien ponerse lo que es, pues ponerse en contacto para que le llevemos, claro, a algún médico. Y caminar juntos. Me imagino que fue todo tan doloroso en tu vida, ¿verdad? Ha ido poquito a poco, pero sí. Desde los 10 años, estudiar su carrera, señoras y señores,
de filosofía, estar 10 años dando clase en el colegio de las esclavas, sí. ¿Verdad? Con tanta ilusión, con mucha tanta pasión. Mucha ilusión, me gustaba mucho trabajar. Y dejar de trabajar no fue lo peor que hice. Subir las escaleras. Claro, ¿no? Yo subía escaleras todos los días. Y eso de dejar de trabajar lo peor que hice para mi músculo. Y además, bueno, es que los músculos no se deben parar. Esa es. Dice, caminamos juntos para que los músculos no se paren. Y los músculos se han ido parando poco a poco y con el COVID más. Entonces. Pero bueno, siempre hay esperanza. Yo no me pongo ninguna vacuna de la gripe para que no sea contradictoria, incompatible con la vacuna que venga y siempre con la esperanza de. Pues sí, la esperanza no hay que perderla nunca. Y que lleguemos en las mejores condiciones que se pueda. Pues sí. Y sobre todo por los pequeños que tienen distrofia muscular y son pequeños. Distrofia muscular de cintura, ¿eh? Quédense con el nombre, cuando ese niño parece que, ay, esta niña que es muy floja o este niño se es cae muy flojo, mucho, que anda de puntilla. Pues puede que sea por algo, ¿eh? No lo dejen de la mano. Y pónganse en contacto pues con estas asociaciones de enfermedades raras para orientarle y para que esos niños no vayan a más, sino que se estanque, que se pare, hasta que llegue esa cura que estamos esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y ya sabéis dónde nos tenéis, Manoli, para ayudar gracias. Siempre que podamos. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre, bonita, gracias. Ay, señoras y señores, cuántas cosas hay en la vida, en el mundo, ¿verdad? Pues vamos a intentar ayudarnos los unos a los otros. Ahora una pausa y enseguida volvemos. Seguimos adelante, esto es Cádiz, contigo, con usted, con todos, deseándoles lo mejor en este maravilloso Lunes Santo, que sí, que es maravilloso, lo único es intentarlo, hacerlo, todo está en nosotros. Y ahora vamos a recibir con los brazos abiertos, como cada día, a nuestro queridísimo amigo, el catedrático José Antonio Hernández Guerrero, que nos habla nada más y nada menos que de nuestra Semana Santa. La Semana Santa gaditana, una manifestación popular en la que participan activamente ciudadanos de diferentes edades, de distintos niveles culturales e incluso de diversas convicciones ideológicas, posee unos valores humanos importantes para lograr la felicidad individual e imprescindible en la conservación del bienestar familiar y social, como por ejemplo la paciencia, la humildad, el perdón, la misericordia, la paz, el amor, la compasión, la esperanza, el silencio, la caridad y la gracia. Repasemos esas muestras de belleza que son el resultado de la inspiración del ingenio y de las habilidades de nuestros artistas y de las destrezas de nuestros artesanos. Sí, esa amplia gama de la imaginería, de bordados, de ornamentos, de orfebrería, esos faroles, ciriales, candelabros y ánforas, o la sobriedad de la marcha fúnebre, la hondura de las saetas, la agudeza del toque de clarines e incluso el rotundo sonido de los tambores. Las luces, los colores, los sonidos, las melodías, los ritmos e incluso los silencios transmiten unas sensaciones que se asocian a los sentimientos y estos conectan con los pensamientos que orientan y estimulan nuestras conductas, nuestros comportamientos en la vida normal. Las sensaciones, las emociones y las ideas influyen y determinan las actitudes, orientan nuestras conductas personales, familiares y sociales. En mi opinión, sin embargo, el valor más importante de estas manifestaciones populares es precisamente su condición de hermandades, de cofradías laicas, no clericales, cuya esencia y funcionamiento estriban en la comunicación,
en la colaboración y en la convivencia de quienes reunidos actúan como cofrades, o sea, como hermanos en una sociedad actual en la que prevalece, como es sabido, el individualismo. Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, José Antonio Hernández Guerrero. Qué maravillosa, qué hermosura la Semana Santa gaditana, señoras y señores. Bueno, este año no está en la calle, pero sí están en sus casas, en sus sedes canónicas. Y allí están preparadas, con todo el amor del mundo, de nuestros cofrades, de nuestras hermandades, esperando nuestros Cristos y nuestras vírgenes, nos está esperando para que le rindamos pues esa veneración, ¿no?, a nuestros Cristos y vírgenes de nuestra vida y de nuestro corazón. Hoy, Lunes Santo, glorioso y maravilloso, ya saben ustedes, San Francisco, La Palma, La Alameda, nos está esperando para vivir un Lunes Santo distinto, pero espléndido, de la Semana Santa de Cádiz. Y ahora darle la bienvenida a nuestro querido secretario provincial de Facua, Jesús Yesa, que como cada lunes está aquí con nosotros. Muy buenos días. Encantado de volver a estar con vosotros presencialmente. Igualmente te decimos, qué alegría, qué raro que no te ponga la mascarilla, Jesús. No, he tenido muchísimas peticiones de seguidores y seguidoras que me han pedido verme la cara, bueno, y vamos a atender esas peticiones. Pues mascarilla quitada, a cara abierta. Bueno, pues Facua Consumidores en Acción, señoras y señores, recibió 106.097 consultas y denuncias en el pasado año 2020, que se dice pronto, una cifra récord, motivada precisamente, Jesús, por las irregularidades cometidas durante la pandemia. Cuéntanos. Sí, y además tenemos que tener un contexto, como yo creo que prácticamente sabrán todos tus televidentes. Nosotros atendemos consultas a través de internet, consultas que nos realizan los consumidores, que llaman a nuestro teléfono de atención, pero un número importante de esa labor de atención de consultas la realizamos a través de nuestra oficina. Uh-huh. Concretamente, el año pasado tuvimos que cortar nuestra labor presencial en fecha de 15 de marzo, y prácticamente, por lo tanto, la mayoría del año 2020 tuvimos esa limitación de no poder atender a la gente personalmente. Eso, que en principio podría suponer una disminución del número de consultas y también del número de reclamaciones que hubiéramos podido tramitar, en teoría, pues no solamente no se ha producido, sino que, como tú indicas con total acierto, pues precisamente ha sido tal el cúmulo de abusos y fraude que han sufrido los consumidores, principalmente por la negativa de las empresas a devolverle el dinero de aquellos servicios que también... Eso ha sido un tercio, un 27,8. Efectivamente, bueno, uh-huh. Pues ha provocado que, en datos, y lo traigo, si no me falla la memoria, pues hemos aumentado lo que son las reclamaciones más de un 30% con respecto a las que atendimos en el año 2019, y en cuanto a las consultas, una subida también muy importante. Pero vamos, que es normal, Jesús. No, es normal que ocurra en el tiempo que estamos viviendo. Evidentemente, por lo tanto, repito, ha compensado sobremanera el hecho de no poder estar personalmente atendiendo a los consumidores, pues por lamentablemente ese aumento de los casos de fraude, pues ha provocado, repito, ese aumento, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que creo que es el que más nos interesa. A nivel provincial no hemos tenido un aumento tan importante, pero hemos tenido también un aumento muy considerable. Concretamente, en cuanto a las reclamaciones que tramitamos aquí de consumidores de la provincia de Cádiz, en el año 2020 se han aumentado con respecto a la del año 2019 casi un 30%, y el aumento más espectacular ha venido de mano de las consultas, en el que hemos atendido algo más de un 50% que del número de consultas que atendimos en el 2019. Repito, sin poder atender personalmente a los consumidores, algo que, si me permite y aprovecho, pues tengo ya que anunciar que a partir del próximo lunes 5 de abril vamos a retomar lo que es el horario normal de actividad, en el que atendemos personalmente. Desde hace ya varios meses, desde el mes de noviembre, estábamos abriendo dos mañanas a la semana nuestra oficina en Cádiz. La oficina que tenemos en Jerez de la Frontera, también la estábamos abriendo dos mañanas, pero repito, si no hay inconveniente de última hora, que con la historia del virus sabemos que la cosa cambia como la buena serie, cada dos por tres esto nos da un giro de guión. Si no se produce ese giro de guión, en este caso, que sería negativísimo, a partir del lunes volveremos a atender en nuestro horario habitual, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y también
tres tardes a la semana, que entendemos que es importante que esas personas que están trabajando, que tienen obligaciones familiares, que puedan también por la tarde, concretamente de martes a jueves, de 5:30 a 8 de la tarde. Jesús, estamos hablando de las denuncias, ¿no?, que se han puesto. Pero yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿y las administraciones han sido eficientes o todo lo contrario? Lamentablemente no. Y repito, no es una cuestión que puedan excusarse, que en este caso no sería excusa, sino que sería real, que los inconvenientes que hemos tenido todos, empresas como la vuestra, con organizaciones como la nuestra y también las administraciones públicas, qué duda cabe que se han visto también, obviamente, el funcionamiento normal se ha visto alterado porque obviamente hemos sufrido el parón que nos ha impuesto la pandemia. Pero lamentablemente tenemos que decir que esto es una excusa, porque lamentablemente ninguna de las administraciones con competencia en la materia, y me estoy refiriendo principalmente a la Junta de Andalucía, ha metido una inversión superior tanto en recursos humanos como materiales para poder dar a esas denuncias que presentan los consumidores un tratamiento más rápido. Si ya hablamos de una administración que no es específica de consumo, pero a la que por desgracia nos estamos viendo abocados los consumidores a tener que ir a defender nuestros derechos, y me estoy refiriendo a los tribunales de justicia, pues la situación de paralización que sufren las demandas que presenta de los consumidores es completa y absolutamente vergonzante. Diariamente atendemos personas que lo dicen, mire usted, ¿cuándo se va a resolver esa demanda que he presentado contra el banco y que llevo 2 años esperando y que llevo 1 año y medio esperando y que llevo no sé cuánto tiempo esperando? Por lo tanto, siguen sin prestar atención las administraciones públicas a un tema que, repito, que es un tema social, porque si estamos hablando de dinero, y sobre todo si estamos hablando de dinero en un contexto de crisis en la que muchísimas familias están atravesando una situación de penuria económica, pues estamos hablando, repito, de un tema social. Crucial, crucial, crucial lo que están pasando, padeciendo tantísimas personas, tantísimas familias, ¿eh? ¿Las sanciones han sido contundentes? ¿Las empresas han seguido saltándose la obligación legal? Cuéntanos cómo ha ido funcionando en este año de pandemia. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que en materia de consumo la competencia para sancionar a las empresas que vulneran los derechos de los consumidores la tienen las comunidades autónomas. Algo que venimos reclamando desde Facua desde hace años es que el Gobierno central se dote también de competencia para poder sancionar a esas empresas, sobre todo en casos de fraudes masivos. Y le decimos casos de fraudes masivos, casos en los que, por ejemplo, una empresa pueda realizar un comportamiento lesivo para los consumidores a nivel estatal, como por ejemplo el año pasado. Yo creo que el ejemplo más claro fue el del cierre de las clínicas Centi, que fue una cadena de empresas que funcionaba en toda España, o cuando no comete el fraude una sola empresa, sino que es un mismo fraude el que cometen varias empresas también a nivel estatal. Un ejemplo claro de esto podría ser el fraude de las cláusulas suelo, que no era que lo realizara, por desgracia, una única entidad bancaria, sino que fueron muchos los bancos, y en aquel entonces cajas de ahorro, que ponían esta cláusula en las hipotecas que firmaban con sus clientes. Ante esos casos de fraude masivo, desde Facua estamos reclamando que la Administración central, que el Gobierno central, se dote de capacidad de poder sancionar a estas empresas. Porque ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Ahora nos encontramos en que cuando se producen estos casos de fraudes masivos nos vemos obligados a presentar denuncias en cada una de las comunidades autónomas ante cada uno de los gobiernos autonómicos. Es decir, en el caso de Venti, pues, hemos tenido que presentar 17 denuncias, en el caso de las entidades que defraudaron a sus clientes con la imposición de las cláusulas suelo, pues 17 denuncias en cada una de las comunidades autónomas. Dicho esto, lo lógico, el sentido común tendría que decir que cuando se presenta contra una misma empresa por un mismo caso, pero sobre todo para una misma empresa y por unos mismos hechos, 17 denuncias con arreglo a la misma normativa en 17 comunidades autónomas, lo normal es que si no respondieran las comunidades autónomas de modo idéntico, que lo hicieran de manera parecida. Pero es que cuando presentamos estas denuncias nos encontramos que algunas comunidades autónomas, por desgracia la mayoría, ni siquiera sancionan a las empresas y ni siquiera nos informan de cuál es el resultado de esas denuncias. Aquellas que nos denuncian, aquellas que presentan expedientes sancionadores, en algunos casos hay una diferencia abismal entre las multas que ponen una y las multas que ponen otra, pero también como denominador común entendemos que los importes que se ponen a esas sanciones son lo suficientemente bajos como para no solamente no hacer servir de advertencia a cualquier otra empresa para que no cometa ese tipo de fraude, sino que la conclusión que entendemos que pueden sacar
cualquier empresa que no tenga muy clara cuál es su actuación, decir, bueno, voy a coger, si me estoy saltando la ley a la torera y estoy defraudando a los consumidores, me va a salir lo suficientemente barato para que el fraude me siga siendo económicamente rentable. Esa es la situación que tenemos con respecto a la denuncia y así entiendo, intento con ello contestarte. Qué pena. Entonces, la empresa que se situó en el ranking, a la cabeza del ranking, ¿quién fue la de...? En este año ha sido, al igual que en el año anterior, la empresa que más reclamaciones ha acumulado ha sido una empresa del sector de las telecomunicaciones, concretamente Vodafone, que precisamente es una de las que tenemos nominada ese premio negativo que damos a la peor empresa todos los años y que próximamente vamos a publicar una vez que termine la votación, a la que hemos invitado no solamente a los socios de Facua, sino a cualquier otro consumidor que quiera participar en las mismas. Es el premio negativo. ¿Y el premio positivo hay? No, premio positivo de momento no, en todas razones, porque no, es llamarle premio. Nosotros lo que entendemos con este tipo de actuación es simplemente reivindicar y sobre todo intentar, como yo digo, poner la cara colorada, que me temo que no, a los responsables de esa empresa para que se corrijan. Bueno, y podríamos hablar de muchos más, pero ya tenemos solamente un minuto y medio y no nos va a dar tiempo de decir más nada. También el sector del transporte. Hemos hablado de Denti, hemos hablado del sector de transporte, que curiosamente, sin curiosidad ninguna, sobre todo por el sector de la línea aérea, es decir, cuando estamos hablando del sector de transporte, no nos estamos refiriendo exclusivamente para que no paguen justos con pecadores a las aerolíneas, que, como decía al principio, por la negativa de devolver el importe de los billetes, de esos viajes que no se pudieron realizar por consecuencia de la pandemia, pues han provocado que por primera vez en este ranking negativo de empresas de sectores más reclamados ocupe el segundo lugar y por lo tanto quede por encima del sector que normalmente en los últimos 15 años siempre ha ocupado ese primer lugar, que es el de las telecomunicaciones, y repito, este año pues ha sido superado por un lado por el sector sanitario, pero el sector sanitario en este caso con nombre y apellido, Denti, y por el sector de transporte, también en este caso no con nombre y apellido, pero sí con un sector muy concreto, que es el de la aerolínea. Pues ahí están las cifras, señoras y señores, las consultas planteadas por los consumidores en las oficinas de las organizaciones territoriales de Facua, ya sea por teléfono o por la página web de facua.org, alcanzaron la cifra escalofriante de 93.491, un 137,3% más que en el año 2019. Jesús, nos vemos el lunes. Quedamos emplazados para un próximo programa. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, hasta mañana, que será Martes Santo, y esta tarde no se pierdan, a partir de las 8, Puerta Santa, nuestra Semana Santa, con nuestra compañera Maite Ubert. Hasta mañana.